desire is frightful, but fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Por ejemplo, 10 de la mañana, la sala del consorcio, entramos al consorcio de la zona franca,
otra vez me puse su momento, que hiciera un desayuno navideño con los periodistas. Y también en este momento me acompañaba el director de la Universidad de Cádiz, Diego Sánchez, el director de Cádiz de la Universidad de Cádiz, José Oliva. Estamos hablando a esta hora también un convenio de colaboración. Ahora mismo, pues adelante de un poquito de salud desde las 9, dentro de 24, a las 10 y media, en el consistorio de la Tierra, a partir del PSOE, en el Ayuntamiento de Cádiz, en la Ciudad de Mende, va a ofrecer una rueda de prensa sobre el plan de saneamiento del Ayuntamiento de Cádiz. Seguir la presentación del calendario histórico fotográfico. Tendrá lugar, como decimos, a las 11 de esta mañana en el doctorado. Y a las 12 de esta mañana, el vicesecretario general del Museo de Cádiz, Federico Pérez Caldo, va a atender a la periodista antes de reunirse a la sala del Museo del Puerto de Santa María con cargos soberanistas del partido en la Bahía de Cádiz. Lo tenemos acá en los consejeros del Gobierno de la Mujer y Juventud del Rey Femenino del Ayuntamiento de Cádiz, en el MESPRE, va a presentar en este día, este martes 21 de diciembre, a las 19:20-21, en la sala del Junto de Gobierno Local, el programa Comunidad Jóvenes en Igualdad. Integrado por talleres lúdicos en los que se trabaja la diversidad y la educación, va a continuar con las de la educación de los niños y de las niñas. Y vamos a ver ahora el programa Conciliados. Este programa comenzará a partir del próximo día 27 en el Colegio Carrera Rivera. El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Red Nacional de la Coordinación de Distritos, ha ampliado el plazo de solicitud para este programa, el programa Conciliados, hasta el día 23 de diciembre. Conciliados es un programa de apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar de las familias mexicanas que tiene como fin compatibilizar los horarios profesionales de madres y padres en periodos no lectivos. Este programa se va a desarrollar en el Colegio Carrera Rivera los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre y contará con talleres de ocio y cultura dirigidos a niños y niñas entre 3 y 12 años. El horario va a ser de 7 y media de la mañana a 6 de la tarde con 4 nuevos niveles de participación. La solicitud de esa información del programa se puede consultar en la siguiente página web del Ayuntamiento de Cádiz. www.cadiz.es. También se puede descargar y la suscripción y hacer envío por email al área de familia, me presten atención, areafamilia.ayuntamiento@cadiz.es. Y también se pueden entregar las solicitudes en la dirección del área de familia en el edificio Amado o a través del siguiente número de teléfono 956-24-10-66. Este programa municipal ha recibido el Premio Nacional Alares 2009 a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal dentro del apartado de instituciones. Agenda cultural y artística, como cada día, nos recordamos también, como cada año, que Cádiz Book está todos los días, toda la semana, sorteando entradas totalmente gratis para dos personas, siempre, para ver en cualquiera de los grandes espectáculos, el Gran Teatro Falla, y lo único que tiene que hacer es entrar en esa página web. ¿Cuál es? La siguiente. CadizBook.es, se registra y participa automáticamente en el sorteo de las entradas para el Gran Teatro Falla. Y siguiendo, sorteo de Navidad, el Coral Cantado se ofrece esta noche a las 9, un concierto navideño que se marca en el ciclo
enclave, bueno, el Vázquez, que organiza el barrio de Cádiz con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz y el Mundo de Cádiz. De los otros figurados procedentes de numerosos puntos del mundo, como Bretton, un programa de Bretton de Camilo Matías se dedicaba al maestro de Torrillo de la Catedral de Cádiz, Pedro Rabasa. Los fondos recaudados al final del recital van a ir destinados a Cáritas. Que está en esta calle tan céntrica del casco antiguo de Cádiz, también es el mismo de la zambomba, coge la zambomba a través del grupo Aires de Navidad. Coordina Javier Saura. También se desarrolla el programa marítimo La Costa de la Muerte, con Blas Molina como invitado y coordinado por Julio Molina Fon, vocal de la Junta. Por una parte de práctica general de su tipo, y por otra, la coordinación y funcionalidad que descarga el 17 de diciembre emprende miles de jugadores para entregar su ofrenda en el Santuario Nacional de San Lázaro, en el pueblo de Argentina. Se va a poder visitar todos los días. Efecto Cruz. Se puede visitar en el Castillo de Santa Catalina la exposición de fotografía, donde se hace una prueba de la grande, con el tema creativo del último festival de fotografía de Cádiz que se celebró en julio. La podemos ver en la sala Carrusel, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche. La artesanía pura de nuestra tierra, el Castillo de Santa Catalina, exposición finalmente, de artesanía puesta en marcha por el Ayuntamiento de Cádiz. De Cantabria, uno de los productores que tiene que representar a los canales populares que cada año lleva a cabo la tanda en Marina. Artistas como Sergio García Pintor o Álvaro Ortega han firmado algunos de los carteles en los que se refleja la evolución de la fiesta y que ahora forman parte de esta exposición itinerante. Desde el año 1939 hasta nuestros días. Exposición del fotógrafo Juan Díaz. La podemos ver en la sede de la Confederación de Empresarios hasta el 22 de este mes de diciembre, o sea, hay que darse prisa porque es solo y exclusivamente hasta mañana. Porque ya tenemos la muestra en el Jardín de los Pálidos, Mesos Vivos, del Museo Arqueológico Nacional. Se puede visitar en el Centro de Unicaja de Cultura. Y por eso el Museo de Arte de Cataluña, que es la Galería Virtual Mamante, que está en el Museo de Arte.
som brände in, brände ner, brände ner. En uno de los años, de 30 artistas, muchos de ellos conocidos creadores de metal, un firme referente de esta galería virtual, integran esta colectiva madrileña de los en el mercado del arte en la calle Buenos Aires. Acogerá esta tarde, a partir de las 8 y media, un concierto en el edificio del comedor de Madrid Cadena, bajo el lema Un Kilo de Navidad. Bajo este lema se pide a los asistentes que acudan provisto de un kilo de alimento para entregar el comedor, posteriormente el comedor de las hijas de la Navidad. Van a entregar en el concierto la pared del colegio de San Felipe Medina, la escolanía de dicho centro, y la pared de San Felipe de Chiclana. Consiguió este nuevo galardón con un proyecto puesto en marcha en el centro de la política sanitaria de favorecer el desarrollo sostenible. La Unidad de Gestión Clínica y Neurología de Puerto Real también ha recibido recientemente el premio Mejor Trabajo de Mujeres en la revista Enfoque en los dos últimos años. En concreto, se ha destacado el título titulado de la citoscopia con endoscopio flexible en pacientes ambulatorios, presentado por un grupo de facultativos del servicio. Nuestras felicidades en el Hospital de Puerto Real. Seguimos mejorando en nuestra ciudad. Hemos construido el parque de la Ciudad por el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Amigos de Radio Radio, les deseamos lo mejor
y que tuvo una feliz Navidad. Para que llenes de luz la oscuridad en la vida, para que nunca te canses de volar en la vida, para que el día te enseñe la ropa en la vida, para que el viento te sirva a caminar. It's a remember, it's a remember. Sonido, otro estilo, un color diferente, el color del ambiente.
de nuestra tierra. El sonido y el sentimiento de nuestra gente. Vamos con nuestra forma de hacer y de ser, distinta a todas. Cada día en nuestras ondas, una Cádiz Radio, una radio hecha por profesionales de aquí, de nuestra tierra. No se lo pierda, lo estaremos esperando todas las mañanas. No nos falten, ya saben. Onda Cádiz Radio, en el 92.8. Aquí estamos, estamos todos vivos, estamos sintiendo, comunicándonos y viviendo, que no es poco. Gracias por estar ahí, por compartir su vida, cada día con nosotros. Y también estamos amigos, a los amigos que nos tienen que vivir, celebrando otras cosas, como por ejemplo el Día de su Santo. Anastasio, Liceo, Humberto, Juliana, Festo, Pablo Balatrín, Tomás, Domingo, Matías, Ana y Tomás Topless. A todos los que tengan un día muy feliz. Las 8 de la mañana, 17 minutos. Thank you.
Carlos Francisco Sosemiel de Nicolai en el año 1809. En 1879, Milton Faraday anunció que Edison había inventado el alumbrado por electricidad. Charles de Gaulle era elegido presidente de Francia por amplia mayoría. En 1959 llegó a Madrid el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, de Italia, visita que suponía el reconocimiento internacional del régimen de Franco. En 1975, el terrorista de Carlos Chacal atacaba la sede de ARPA en Viena, mataba a tres personas y escapaba con 70 rehenes, entre ellos 11 ministros de la ARPA. El referéndum del Estatuto de Autonomía de Galicia. En 1988, se produjo un atentado en Ackerberg, el estallido de la bomba durante el vuelo 113 de la Unión Estadounidense de Panamá, que cayó sobre la localidad escocesa y causaba 270 muertos, 259 y 11 personas en tierra. Buena fecha, este 1989, un 21 de diciembre, la Guardia Fronteriza, Germán Durantales, iniciaron los trabajos de la demolición del muro de Berlín en la puerta de Brandenburgo. En 1992, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría crearon una zona libre de Polonia. En 1994 se alcanzó un histórico acuerdo de paz en Mongolia, que dio fin a la guerra civil de casi 5 años en el país africano, e incluir un alto el fuego, la creación de instituciones de transición y la celebración de elecciones libres. Sucedió hace 5 años, el 21 de diciembre del año 2005, la Audiencia Nacional declaró la responsable de un patrimonio patrimoniales al Estado y a la Diputación General de Aragón por las revelas que en 1996 causó la muerte de 87 personas en un camping de Muescas, en Huesca. De que lo toque a las personas que más falta le hacen. El número primero de la 11 noche fue el siguiente: 20.043, 20.043. Y los números primeros en la boleta: 10, 11, 25, 26, 24 y 49. Complementario en 7, reintegro para el 6. El motivo del contento no adivino cuál será. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Va a sorprender el día. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el Museo Hipográfico con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí.
desconocen las causas evolutivas que llevaron a la desaparición del hombre de Neandertal. Lo que sí es seguro es que neandertales y cromañones cohabitaron las mismas regiones europeas durante miles de años. ¿Cuáles fueron entonces las determinantes diferencias evolutivas? ¿Todavía compras el periódico? ¡Viva! El periódico gratuito de tu ciudad. Cuestión de evolución. Asisa aseguramos tu salud. Número uno en asistencia sanitaria. Sin listas de espera. Tú te mereces lo mejor. Porque somos médicos. Asisa. Seguimos mejorando nuestra ciudad. Estamos construyendo la conexión diaria Canalejas Puente San Felipe con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. El cañón de las esquinas que para el tiempo, cambia siempre contra el viento. Si la plata en el agua es su bendita luz, casita de colores en el campo de su sol. De piedra y no se nota, simplemente la cuesta pelea. Tocaba y primero son los botones de ley. De los calzones de blanco, tu primo hermano del rey y rubén. Están hechos de rabo, hay de tiburón. Cogido del mar negro. Sabe San Juan de Diogo, como te quiero yo a ti, por favor. La sabe San Juan de Diogo, que por mí mejor que tiene ya ahí. Y está la música, las voces y la gente de esta tierra, de Cádiz. La sin bandera, vivo sin guarida, la vida sorpresa, la muerte y la muerte se olvida. Cada día, aquí, en su sintonía, desde Cádiz. Trau, tarata, trau, tiriti, trau, tarata, trau, tarata, trau, 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 trau. De las emociones de mucha música en Mauritania, pero antes vamos a escuchar esta canción, es un paso de nuestra historia y seguimos con los que no terminan aquí en el huracán. We'll be right back.
trau, 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 ay, tiriti, trau, 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 trau. Y los prejuicios de la enorme mujer en España en 1807. Y cuando un año después, en 1808, las tropas francesas ascendieron la península, el sur de América se unió a la lucha contra la invasión. Más tarde, se realizaba diputado suplente por Santa Fe de Bogotá. La tropa defendió los derechos y las necesidades de América, en discursos llenos de libertad y violencia, lo que le convirtió en uno de los más aplaudidos oradores de las sesiones de las Cortes. Murió en Cádiz a consecuencia de la fiebre amarilla. Pero no conoce el mundo, 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 no conoce el m
efeméride muy importante de Cádiz. Recibíamos una carta hace muy poquitos días con el disco para que la escucharan, la verdad que es bonita. Ella es de Ferrata, buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo ha surgido? ¿Cómo ha surgido este grupo de músicos de Vitano en hacer este himno de la pipa para ese efeméride bicentenario? Y lo que queréis que sirva de himno para todos los más de 20 niños que se provocan en esta efeméride tan importante, no solamente para los habitantes, sino para los padres, el compositor decía, es que la difusión de la canción cada vez la difusión de los sistemas de invasión. Ahora bien, que nacer en una comunidad que parece que nos hace diferente a esto, o que son nuestros verdaderos patrimonios, qué bonito, qué tierra más grande. Nuestra lengua, nuestra bandera, nuestro patrimonio cultural, forma parte fundamental de la idiosincrasia de nuestro país, valores que debemos fomentar y proteger. Por eso, que nuestros lenguas y cargarle a todos los españoles que hace más de 200 años fuimos capaces de unir nuestro idioma y nuestros esfuerzos para luchar por el bien más preciado, por el ser humano, por la libertad, que libres, pero juntos hemos conseguido nuestro bienestar social. Nos gustaría ofrecer este trabajo musical, saludando de manera creativa a toda la institución europea en esta celebración y a todos los medios de comunicación de que juntos podamos conseguir nuestro objetivo. Deseamos formar parte de la banda sonora de esta gran fiesta que se va a celebrar en Cádiz en el año 2012. Todo esto, ¿no? Mucho ¿cuándo reuniste a estos músicos? ¿Cuántos músicos se reunieron para hacer este himno? Víctor, después tenemos a un bajista, Tori, batería de la guerra, la señora Juan. Porque es el tío de un amigo mío, estamos con un cantante, un intérprete para el tema, y me pagó la voz y parece que me conoció. Tomás sabor a Cádiz, ¿no? A libertad y a tantas cosas. Me gustó, Víctor de la Cruz, el compositor de otra música, ¿no? Y me voy a reconocer el público y cantarle un directo algún día. Esa es nuestra intención. Víctor está haciendo un poco de difusor. ¿Sabes? Está hablando todo el mundo porque él cree que encaja en cualquier sabe, tanto en sintonía de la televisión como en el cubo o lo que sea. Él cree que encaja en cualquier sitio y que se haya empezado una difusión del tema. Y eso es con, sin ningún fin lucrativo. Sí, solamente para colaborar esta radio. Estupendo. Vamos a ver un poquito de I'm
música, ¿eh? Formidable. ¿Cómo está? Formidable. Es una palabra perfecta. Y decir, yo aparte de cantar así de lento, me encanta el cantecito muy flamenco, ¿no? ¿Estás con el grupo? Pues, lo que es el grupo, si necesitan su colaboración o cantando, pero tengo una banda funky, tendencia a la pena fan. ¿Cómo va? A la pena es fan. ¿Eso qué significa? A la pena es un poquito pequeño, sabe tan mucho de la relación de nada. ¿Sabe? Sus letras. No sé qué te cago ahora. Y por si esto fuera poco, es animadora en el puerto de Santa María, con esas mujeres y con esos jóvenes que están entre sí. ¿Desde cuándo? Profesora, aunque entiendo que es una pero en realidad es una madera. Y me reconforta muchísimo y yo creo que es necesario que haya una persona haciendo un trabajo allí. Porque hoy en día mucha gente se equivoca en tiempos de crisis y todavía y están saturadas las prisiones con personas que tienen otro menores, derechos menores, que podrían solventarse de otra manera, ¿sabes? Su pena. Tú dices que aunque eres animadora intenta ser insertadora, ¿no? Insertora, sí, insertora. ¿Qué haces tú allí cuando vas al puerto O, puerto O, de esos mujeres, a esos chicos, ¿no? ¿Cómo te encuentras? Totalmente desorientada, desanimados. Ellos saben que esa bendición de marca su vida, lo que es difícil, y que se hunden todo el día y no se dan cuenta de la realidad y de la capacidad que tienen para hacer cosas, y es donde yo lo intento. Descubrir, hacer un análisis y descubrir por dónde va la persona para encauzar su vida, ¿no? Cuando salga de allí. Va a ser allí todo el mundo, que lo más importante es que claro, y a la verdad, a mí, debe ser hace mucho bien. ¿Sabes? Porque yo antes de contarse pena a uno a otro y realmente no se escucha. Y cuando una persona llega afuera y realmente le presta un poquito de atención, real, no es verdadera, pues te lo agradece muchísimo. Y que te arrojó un poco de dinero también. ¿En qué consiste? Pues nosotros yo tengo una de la también intentamos hacer cosas. Lo que pasa es que es muy difícil porque la verdad que no hay. Hacemos un poco de la canción de la vida, que es bastante bonito. ¿Cuánto tiempo te da una animadora? Sí, que voy a tener una animadora, que el colectivo de la vida, o sea,
Qué trauma más importante el que hacéis. Muy bonito. Más bonito. Sí. Las navidades para ellos, ¿no? El 24, por ejemplo, de diciembre, y el 25, ¿cómo es? Ellos quieren que pase, rápido. Porque es muy claro para ellos en esta fiesta, ¿no? Que es una simbólica, porque está con la familia y eso, realmente. Y ellos, sobre todo, que prácticamente el 90% de los que tienen hijos, pues pasan la mano. Sabes, los familiares que van a estar con ellos y allí todo el día, eso que no sé, dando vuelta al coco. Y la pasan la mano, quieren que pase, el día. No hacen allí fiestas ni algo. No, nosotros, bueno, allí, pero allí una juega, allí una juega, el 24, el 31, el 25, la noche. No, nosotros vamos a la mañana, ya así. Y hacemos con ella como si fuera una joven sembrita con conguito, y hacemos la reunión y todo. Intentamos un poquito de la mano, porque es muy triste. ¿Y cómo colaboran ella ese día y esa fiesta que te intenta alegrar? Eso, allí hay mucho trabajo, mucho gente. Allí está la organización de Latinoamérica, la rutina, eso, sobre todo la vida flamenca. De canciones flamenco y eso. Algunos no quieren acercarse, no sé qué, pero si no nosotros, que la verdad poca gente asiste allí, se ve, quizás algún que otro colectivo, ¿sabes? El voto de vida, o algo así, Proyecto Hombre, Correa, pero no nunca alguien asiste a la fiesta. Y claro, la verdad es que ya no se puede ver, no hay que ver, aunque suena complejo, pero yo creo que no hace muchísima gente de cosas. Eso es muy bien. Y lo más importante, ¿se sinceran contigo? Mucho. ¿Qué otra parte te dicen? Siempre. Yo creo que a mí, yo si tengo que hablar contigo, eso me lo pueden decir al ver un 24 de cena. Y la verdad es que una de las cosas más que me tienen que hablar es que yo estoy inmunizada. Y muchas veces me siento hasta mal de cómo yo tengo que encarnizar alguna frase, ¿sabes? Porque es que no puedo decir otra cosa. ¿Sabes? Eso no es feo. Muchas veces una persona que te está rondando delante tal. Y tú ante, te sientes impotente, no puedes decir nada. Entonces siempre eso, los mismos comentarios de esto es una etapa en tu vida, que mira que tú eres así, que tú eres especial, que tú eres, ¿sabes? Que de aquí no se acaba. Sí. ¿Y has visto, has tenido la vivencia de algunas de las que ya se han marchado estando tú allí? ¿Sí? ¿Cómo ha sido esa marcha? Wow. Muchas me las he encontrado en la calle y eso, no me dejan irme, me tengo que tomar algo con ellas. Lo que quieren es un jiji jaja en todos lados y muy agradecida, ¿eh? Y vienen mucho a verme cuando salen de prisión. Uh-huh. Vienen a verme. Y la verdad que tanto yo como mis compañeros que siempre asistimos allí, nosotros tenemos muchísima cercanía con los internos y con las internas. Uh-huh. Que la verdad que es una ventaja trabajar de esa manera. Y la verdad que el equipo de tratamiento de allí, del centro penitenciario, también tiene mucha confianza en nuestra labor allí. Y las empujas, me imagino que la empujáis para que hagan curso, para que se formen, claro, para que claro, cuando salgan, ¿no? Tengan esa sigan formada, formándose, ¿no? De que no se vengan abajo, de que aunque tengan cargas familiares, que todo se puede buscar alguna solución alternativa y que hay que tirar para adelante. Siempre. ¿Qué crees tú que es lo que más le falta a esas personas con las que tú trabajas cada día? Pues autoestima, sobre todo, ¿sabes? Y ellas se ven en el desamparo de que no saben a dónde acudir. También nos pasa, en cierta medida, a nosotros, cuando también nos quedamos en paro, cuando tenemos un problema que no es un poco más importante. Pues para ellos peor. Además, allí normalmente las personas que están allí, la gran mayoría tienen un nivel educativo y cultural medio-bajo, ¿sabe? Y ellas mismas no se dan cuenta de lo que saben y de lo que son capaces de hacer. Y ya te digo, no saben dónde recurrir. Claro, se cree que son inútiles, que no valen, claro, para nada. Y eso, están por descubrir, ¿no? Hay tantas cosas que podemos, claro, hacer, claro, y ¿no? Muchas repudiadas por su familia simplemente por el hecho de haber entrado ya en prisión. Otras avergonzadas, no quieren ver a su familia. Otras incluso piden traslado a otras prisiones de otras
otros centros de España. Y allí también hay muchas personas que no quieren salir de prisión, porque no tienen nada. Saben que cuando salgan de allí les va a costar la vida buscar trabajo, les va a costar la vida encontrar un piso, y poco ayuda, pocos recursos, y allí hay incluso personas que son transexuales y tienen allí sus parejas. Entonces allí tienen techo, tienen comida y están allí bien. Saben que en la calle todo va a ser más difícil que estando allí. Claro, y todo va a ser volver a empezar, ¿no? Claro. Otra vez lo mismo. Y tienen mucho miedo a lo que se les espera. Es horrible escuchar que no quiere salir de la cárcel, ¿verdad? Mm. Pero es verdad que hay muchas personas así. Sí, sí. Muchos indigentes también, que allí en la cárcel están divinos. Claro. No le falta nada, el techo, la comida. Claro. La limpieza, la tranquilidad, ¿no? De no tener que pensar en... Bueno, pues esa labor tan importante realiza Desiree Tey, y hoy está aquí con nosotros para presentarnos este himno de la Pepa. Bueno, y a partir de ahora, promoverlo, promocionarlo a través de los medios de comunicación. Claro, ¿y qué más? Claro. Y hombre, esperemos que se escuche en todos sitios y que le llegue realmente a los gaditanos que están por ahí en toda España o ya fuera de España, que se sientan identificados con el himno. Y que, hombre, que es un himno a la alegría, sobre todo, y a la unión de los gaditanos. Y hay que conmemorar que hace ya 200 años que se proclamaron unos derechos muy importantes civiles y que hoy en día todavía pues seguimos con ellos, ¿no? Y fue aquí en Cádiz, ¿verdad? Claro, y que, muy en Latinoamérica todo, muchas leyes y muchos derechos vienen de aquí y nosotros no somos conscientes. Hay muchos gaditanos que no saben lo que significa todavía de la proclamación de las Cortes y el derecho a la Constitución. ¿Y cuántas cosas abolieron, verdad, con esa Constitución tan importante de 1812, ¿no? La esclavitud, la Inquisición, que todo el mundo tenía que saber leer y escribir. Que todo claro, el mundo tenía derecho a educación, libertad de prensa y, yo te digo, derechos civiles sobre todo, y derechos humanos, derecho a vivienda y... Puedes decir, se nos ha ido el tiempo. Esta es tu cámara. Dirígete a esas personas que nos están viendo para que escuchen este himno y que lo que a ti se te ocurra. A ver. Pues eso, yo invito a todos y a todas a que escuchéis este himno y, no sé, que lo aceptéis con alegría y que escuchéis la letra, y yo creo que os va a gustar, de verdad. Yo creo, estoy rotundamente convencida de que les va a gustar, y además lo vamos a poner ahora mismo entero y sin hablar para recrearnos en el himno de la Pepa con Desiree Tey, con Víctor de la Cruz. De la Cruz. Los antiguos son ya euros modernos. Hace más de 200 que te queremos. Eres la madre sabia y te llevo dentro. La isla te dio nacer. Hermanos, porque me enfrentó. Hace más de 200 que no entendemos. Si dan tantas batallas dentro de hoy. Seamos ejemplo, nuestra vida entera.
1800, que sí sabemos ponernos todos de acuerdo y con empeño unir nuestros ideales y nuestro esfuerzo, luchar para que nunca muera nuestra to go. Let it snow, let it snow, let it snow. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Estamos rehabilitando la Iglesia del Carmen. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Elcano de Cai, distribuidor de pescados y mariscos para toda Andalucía. Lo más fresco del mar para nuestros clientes. Disponemos de servicio a domicilio. Fresco, de la lonja a su paladar. Haga sus pedidos al 651-992-552. Pescado y marisco, Elcano de Cai. Venga a vernos. Si deseas mejorar tu vida laboral, en Formación Carpe Diem te ofrecemos lo que necesitas. Más de 100.000 alumnos están satisfechos con nuestros cursos oficiales. Aprenderás cómodamente con un gran equipo de profesionales. Carpe Diem, tu formación es tu futuro. Se desconocen las causas evolutivas que llevaron a la desaparición del hombre de Neandertal. Lo que sí es seguro es que neandertales y cromañones cohabitaron las mismas regiones europeas durante miles de años. ¿Cuáles fueron entonces las determinantes diferencias evolutivas? ¿Todavía compras el periódico? Viva, el periódico gratuito de tu ciudad. Cuestión de evolución. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos rehabilitado la torre de la Iglesia de la Merced. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. La cordura, la justicia y sobre todo que triunfe la paz. Que todo el mundo esté bien de salud. Que todo el mundo tenga un puesto de trabajo. Desde su emisora Onda Cádiz en Radio, que su vida y todos los días de esa hermosa vida que tiene estén llenos de inmensa felicidad.
with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Escuchen, señores, tengo atención. Verán lo que pasa donde vivo yo. Más callen ustedes, porque es caridad. Y no quiero cuentos con la vecindad. Son las cosas que ocurrían en Cádiz hace algunos años y que cada día traemos a nuestra sintonía para recordar lo que ocurría, nuestro pasado, nuestra gente, nuestras anécdotas. Bueno, pues con relación a la Plaza de Mina, se cuenta que en el Callejón del Tinte, antiguamente, había una puerta por donde entraban al convento de San Francisco los efectos de intendencia o de alimentación. Se veía como pórtico de la huerta un arco con una hornacina y en ella una imagen pequeña de Nuestra Señora de los Remedios, que es la advocación del convento de San Francisco. Y todas las noches, por la parte de la plaza, pasaban tres amigos en plan de libre bacanal, no extremando diversión ni desafuero alguno, debido precisamente a la inconsciencia de su loca juventud. Y ya hacía varias nocturnidades que estos individuos notaban que ante aquella hornacina rezaba una mujer cuyo rostro no se le veía. Picóles tanto la curiosidad, y aunque de momento el lugar, la soledad y el camino para llegar hasta donde aquella mujer estaba inspirase un poquito de cierto recelo, no obstante, uno de ellos, el más audaz, se decidió a romper el encanto. Llegados los tres, como todas las noches, a las proximidades del arco del Callejón del Tinte, el osado, el audaz, despidió a sus amigos y se dirigió a conocer a esa dama enlutada. ¿Quién sería? Los otros amigos les esperaría en la plazuela. Se trataba de una aventura galante, pensarían los tres. Se trataba de una aventura galante. Esto lo pensaban los tres. Una aventura luego para reírse a carcajada. Mas tanto tardó en regresar el atrevido, aquel audaz, que sus camaradas decidieron acudir a ver lo que ocurría. Al llegar ante la hornacina, encontraron tendido en el suelo, exánime, a su amigo, sin que la mujer se la hubiera visto ausentarse por ninguna parte. Cuando no tenía más salida que aquel mismo camino por donde pasaran tanto el que ahora era cadáver como los otros. Quedaron tan impresionados con tan elocuente aviso del cielo, aquella vaporosa mujer no era otra cosa que una contrafigura de la muerte, y resolvieron, el uno, ingresar de religioso en el mismo convento de los franciscanos, y el otro,
narrar este suceso tan impresionante que llegó hasta nuestro conocimiento. Este último joven de aquella bacanal fue el ilustre escritor y poeta don José Joaquín de Mora. Esto es nuestro pasado. Este es el recuerdo que nos traen los vientos de la historia a nuestra sintonía cada día. Las anécdotas de nuestra tierra, de nuestro Cádiz. Escuchen, señores, tengan atención. Están escuchando Gente de Cádiz. Sienta Cádiz y sienta a nuestra gente más cerca de usted que nunca, aquí, en Onda Cádiz Radio. Una cita cada día de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Las 11 de la mañana, 21 minutos, y es muy buena hora para cruzar la avenida y marcharnos hasta el Mercado Virgen del Rosario. Ahí se está celebrando hoy y mañana esa primera muestra de cocina de mercado, y ya estamos escuchando a través del hilo telefónico el ambiente que hay en este momento en el Mercado Virgen del Rosario. José Ramón Carro, buenos días. Buenos días, Manoli. Secretario de la Unión de Comerciantes, que son los que han organizado toda esta vorágine, ¿no?, de los restaurantes, de dar a conocer la comida, de que colaboren los detallistas de los mercados, tanto de la plaza la semana pasada como esta del Mercado Virgen del Rosario, dinamizar, en una palabra, el comercio, ¿verdad, José Ramón? Sí, exactamente. La idea, en principio, es, bueno, recordar al público de Cádiz que los productos que venden nuestros detallistas de mercado son de primerísima calidad, y que para confeccionar cualquier tipo de plato, como están confeccionando los restaurantes de nuestra ciudad, perfectamente pueden encontrar todos los ingredientes en ambos mercados, en el Central y en el Virgen de Rosario, que es donde nos encontramos hoy. En este momento, a ver, nuestro reportero José Ramón nos va a comentar qué es lo que está sucediendo en este momento en el Mercado Virgen del Rosario. Pues mira, ahora mismo te diré que fuera está diluviando. Diluviando. Y lo que es dentro, pues tenemos una aglomeración importante de personas que ahora mismo están ya empezándose a elaborar el menú que se van a elaborar hoy, el restaurante Glorieta. Y nos acompaña también hoy un grupo de la Escuela de Hostelería de Fernando Quiñones, que han venido hasta aquí para ver cómo se cocina en directo en un restaurante de Cádiz. Y bueno, entonces el cocinero ahora está súper ocupadísimo, ¿no? Ahora mismo está súper liado. Está cuchillo en mano y yo no me atrevo a hacer... No, por favor, porque tiene el filo muy fino, dicho sea de paso. Bueno, ¿y qué es lo que va a preparar? ¿Primer plato va a ser una yegua marinera, sí, con chocos, mejillones, almejas y gambas, accedidas por los detallistas de aquí del Mercado Virgen del Rosario. Claro, porque hay que decir que antes de ponerse a cocinar se ha ido a cada uno de los puestos y los detallistas le han regalado esos productos con los que está cocinando. Exactamente. Después del segundo plato tenemos albóndigas de choco con arroz negro, y de postre pues tendremos una mousse de queso fresco con dátiles. Estupendo, qué rico, ¿eh? Todos los menús, qué fabuloso. Y también tendremos esa naturista de Naturhau que va a ir informando de todas las calorías, de lo que se puede, de lo que no se puede comer, ¿verdad? Efectivamente. Ahora, en cuestión de 5 minutos, va a comenzar ella a desear el menú con las calorías que tiene, las propiedades y los beneficios que aportan los distintos ingredientes del que está compuesto el menú. José Ramón, ¿hay por ahí alguna señora, algún señor que esté de público viendo cómo se está cocinando para que se ponga al teléfono y nos comente qué le parece? Bueno, si te parece, te puedo poner un profesor de la escuela que lo tengo aquí al lado. Pues estupendo, ¿cómo se llama? Se llama Javier. Pues estupendo. Pues te voy a poner con él, y ahora mismo ya te digo, están empezando a elaborar el tema y está aquí expectante con sus alumnos también, ¿vale? Pues adelante. Venga, con él. Javier. Venga. Manoli Lengo, ¿dónde Cádiz? Sí, dígame. Javier, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Usted es profesor de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones de Cádiz, ¿verdad? Sí. ¿Qué le parece esta primera muestra del mercado que ha organizado la Unión de Comerciantes con los detallistas, con Naturhau, con el Ayuntamiento de Cádiz? Fantástica. Después de las obras que sufrió el mercado central, me parece una forma de retomar de nuevo la clientela,
porque durante esas obras el mercado central, bueno, pues descendió la venta, y ahora con esta forma de promocionarse, una forma de demostrar a la clientela que, bueno, que sigue teniendo estos productos frescos y que hay que venir aquí a comprarlos. ¿Usted estuvo en la plaza, en el mercado de abasto de Cádiz, del casco antiguo, la semana pasada? No, es la primera vez que vengo, y he venido aquí a la Virgen del Rosario, uh-huh. Mercado de Virgen del Rosario. Y lo ve estupendamente, ¿verdad? Sí, y está bien. Está con todos los alumnos, ¿verdad, Javier? Sí, he venido con los alumnos de primero de cocina. Uh-huh. ¿Y las instalaciones son adecuadas? La maquinaria que han traído también, los fogones, la freidora y todos los géneros que han sido donados por los mismos mercaderes de aquí del mercado. Uh-huh. Todo estupendo. ¿Hay por ahí algún alumno suyo que se pueda también poner al teléfono? Sí. Adelante con él. Jordi. Primera muestra de mercado, tanto en la Plaza de Abasto como en el mercado Virgen del Rosario. Buenos días. Buenos días. ¿Usted cómo se llama? Jorge. Jorge, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene? 17. 17. ¿Y cuánto tiempo lleva en la escuela de hostelería? Un trimestre nada más. Un trimestre. ¿Y qué tal la cocina? Pues va bien. Muy bien. No va mal. ¿Y lo que está viendo en este momento en directo en el mercado Virgen del Rosario, qué le parece? Pues estamos aquí dando una vuelta con los compañeros, viendo los puestos y viendo cómo manipulan el pescado y las cosas y eso. ¿Y cómo? ¿Cómo lo están haciendo? Y viendo cómo se está preparando la comida. ¿Qué están preparando en este momento? ¿Qué están preparando? Pues una fideuá. ¿Tú sabes hacerlo? ¿Cómo? ¿Tú sabes hacer la fideuá? Pues todavía eso no lo hemos probado, pero podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la? ¿Este año vas a hacer algo en tu casa en Navidad? Claro, haré comida y también haré algo de repostería. También, ¿no? ¿Ya tienes el plato que vas a hacer? Eso ya depende del gusto de mi madre, de mi padre. Bueno, pues feliz Navidad. Venga, vale, gracias. Muchísimas gracias. Pues ahí estamos, viviendo la Navidad en el Mercado Virgen del Rosario, señoras y señores. Ahora se pone José Ramón, seguro. Sí, Manoli. Dime, pues José Ramón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya mañana es el último día, ¿no? Sí, mañana viene el restaurante La Taberna del Aviador. Ya te he dicho hoy que el de hoy es el restaurante La Glorieta. Y escucharás el bullicio que hay de fondo de las personas que hay aquí ahora mismo. Claro, y también escucharemos mañana un cántico muy especial, y de verdad, mañana es como si comenzara la Navidad, porque mañana comenzaremos a escuchar el cántico de los niños del Colegio de San Ildefonso, que seguro estarán conectados ahí en la plaza, en el Mercado Virgen del Rosario, ¿verdad? Por supuesto que sí, es inevitable y además tradicional, además. Mañana una auténtica fiesta, nunca mejor dicho. Sí, totalmente. Entre la Unión de Comerciantes, el día que vamos a vivir de la Lotería Nacional, y ese restaurante que va a estar ahí, y el público que estará ahí agolpado, viviendo tantas emociones al mismo tiempo. José Ramón, muchísimas gracias y hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias a vosotros. Las 11 y 28 minutos de la mañana. Vamos rápidamente porque tenemos muchísimas cosas que contarle. Nos vamos a ir ahora a la Administración de Loterías de la Plaza de San Juan de Dios, a la Administración de Lotería Arias. Ahí está toda la familia Arias, que nos va a comentar cómo viven ellos cada año estos días previos y ese día, que es mañana, día de la Lotería Nacional, aquí en la cuna de la lotería, porque también fue la cuna de la lotería. Aquí se instauró un 4 de marzo de 1812. Seguimos adelante. Pues mañana, día 22, es el día de la Lotería de Navidad y estamos todos pues esperando ansiosos a ver si nos ha tocado en esta ocasión ese número con la suerte. Y un señor que sabe mucho, pero muchísimo, de la suerte y de las loterías de Navidad y de las loterías de todo el año es don Antonio Arias. Muy buenos días, Antonio. Sí, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas estamos? Buenas tardes ya. ¿Cómo estamos? Agotados ya. Esperando el momento de desenlace. Esperando ese canto, sí. Ese canto angelical de la mañana del además 22, de verdad. ¿Verdad? ¿Cuántos años regentando la Lotería Arias? Pues mira, más de 70 años ya. ¿70? Hombre, yo nací aquí, pero vamos, regentando cuando murió mi madre, pues
a mí me tocó ser el administrador, hija. Claro, porque claro, antes que usted lo fueron sus padres. Mi padre, mi madre, de Puebla Don Fadrique, y yo aquí nací a la semana en Cádiz, y aquí estoy. ¿Y qué tal? ¿Cómo han sido estos 70 y tantos años vendiendo lotería? De todavía, hija, lo que me siento orgulloso de... Si he dado muchas alegrías, pues bendito sea Dios. Si he dado algún disgusto, pues que me perdone. He podido poco, la verdad. ¿Cuántas alegrías? ¿Cuántos números premiados ha dado usted en esta fecha, en esta época de Navidad? Mira, hemos dado 39 gordos premios primero, o sea, de los sorteos normales. Pero en Navidad hemos dado un par de ellos, ¿sabes? En Navidad solamente dos. Dos. ¿Con qué número, Antonio? Pues mira, que es el tiempo que hace. Vamos, mira, el año 43, Duyahu, sí. El siglo pasado, se dio el 34.545. 34.545. 15 millones de pesetas. En el año 1943. 43, fíjate los años de... ¿Qué dice la gente si le oyes a una persona? Los años del hambre. 15 millones de pesetas. En aquel tiempo era una locura, ¿sabes? Pero y lo dio mi padre. Una locura. ¿Y usted? Lo dio mi padre. ¿Y usted ha dado alguno? Y después aquí, en esta fecha, el 38-37-72. ¿Cuál? Repita. 3.772. Sí. En el año 66... 1986. Sí, también dimos el gordo. Uh-huh. ¿En cuántos millones, se acuerda? No, el viernes creo que fueron un par de ellos, sí. Pero serían cerca de 300 millones de pesetas. Cerca de 300 millones de pesetas. ¿Y el número más solicitado cuál es, Antonio? Pues mira, ahí lo tengo yo puesto en la pizarra. El 13 y el 69. El 13 y el 69. Sin ninguna intención, ¿eh? Ya. No con doble sentido. No. ¿Y cuál es el número que más está vendiendo este año? No, lo que te he dicho. El 13 y el 69. El 13 y el 69. Nos quedan algunos billetes que nos han mandado de última hora. Y ahí lo tenemos preparado y dispuesto a que el público gaditano, el que venga de visita aquí, se lleve el premio gordo, ¿sabes? Uh-huh. Pero... El 13 hay y el 69... ¿Alguno queda? Todavía queda. ¿Quedan muchos décimos de lotería? Se ha vendido muy bien. En tiempos de crisis, sí. El remedio es que le toque uno el premio gordo y va uno encantado, ¿sabes? Y se sacrifica en lo que sea, pensando y mirando en la suerte a ver si nos toca. Hombre. Y salimos del hoyo, ¿no? Salud, dinero y amor, hija. Verdad que sí. ¿Es verdad, Antonio, de que le han llamado desde el norte de España buscando un número especial? Bueno, por toda España. ¿Tú sabes que nosotros tenemos los 5-0? Sí. Que lo juega su majestad el rey. Ah, sí. Y la verdad, hombre, no porque lo juegue, mucho le gusta a la gente los 5-0 y lo piden de todas partes. No de España solo, sino de Buenos Aires. De París, esto es la locura con ese número. Uh-huh. ¿Y ha salido alguna vez? Bueno, ten en cuenta que ese número fue introducido en la Lotería Nacional. Era hasta el 100.000 y el 100.000 figuraba. Uh-huh. Pero claro, como en un sorteo normal tipo Cádiz, que es una bola solo, pues indiscutiblemente había que cambiar los bombos, había que ser. Y entonces pusieron que los 5-0 equivalieran al 100.000. Ajá. Del gordo no ha salido, ha salido un montón de veces en peleas y en cosas que es normal que salga, uh-huh. Como que cualquiera. Hay también un número muy especial, ¿no? El 2012. Eso lo tenemos aquí, mágico. 2012 y 1812, sí. ¿Y se han vendido mucho? Sí. Se han venido que ha ido a la serie y, francamente, casi el 2012 casi lo hemos terminado. Y el 1812 lo tengo ahí puesto. Porque había una entidad que nos pidieron de Granada y la verdad es que queda ahí algo todavía. Queda ahí algo. Además, hablando de 1812, precisamente en esa época, en ese mes de marzo de 1812, se instauró la Lotería Nacional aquí en Cádiz, ¿no? Precisamente. Aparte, viva la Pepa, sí. El 4 de marzo antes, porque eso fue el 19 de marzo la Pepa y la Constitución, sí. El 4 de marzo de ese año se instauró la lotería en Cádiz. Sí. 15 días antes, ¿no? Fíjate. Hay una 5, 14 y 19, exactamente. 15 días. Hay una placa que lo conmemora en la Plaza de San Antonio. En San Antonio, sí. Uh-huh.
Pues, ¿y cuántas anécdotas y vivencias habrá vivido usted, ¿no?, en ese día de ese canto de la lotería, que parece que empieza la Navidad precisamente con los niños, ¿no?, del colegio de San Ildefonso? Hombre, es una Navidad sin el cante de los niños de San Ildefonso, ¿eh? Te das cuenta, es una cosa que no tendría objeto ni razón. Eso es así. La Navidad es un complemento, los canciones, los villancicos, lo que tomamos en Navidad, y eso es tradicional y así debe. Yo creo que así debe ser eso. El sonido de la zambomba, de la pandereta, el olor a anís y polvorones. Y el olor a anís y polvorones. ¿Verdad? Y el cántico de estos niños, pues, del colegio, claro, de San Ildefonso. ¿Qué vivencia, qué experiencia, qué anécdota le viene en este momento a la memoria de algún día mágico, algún 22 de diciembre de algún año de su vida? Bueno, el día mágico me viene porque hubo el año 66, el gordo que dieron. Sí. El 3772. Sí. ¿Sabes qué pasó? A ver, cuéntame. La radio tiene, sí, la ventaja de que décimas de segundo antes, sí, de algo dicen los números, y la televisión lo dice más tarde. Claro. Por la propagación y la cosa. Pero atiéndeme, ese día habían dado el cuarto premio, el 3772, como el cuarto premio. Uh-huh. Y entonces estaba arriba, pues, Delia, mi mujer, mi hija Elena. Sí, la tengo por aquí. Elena, te doy acá, viejo. El día que tú cantaste, que se cantó arriba el cuarto premio. Aquí la tienes. Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días, Elena. Encantada de conocerla, de saludarla. Encantada. Desde Onda Cádiz, Radio, Televisión e Internet. ¿Cómo fue ese día que se dio el cuarto premio y no era el cuarto premio, era el primero? Cuéntenos, recuérdenos. Pues nada, que él estaba aquí con sus listas y con su tele pequeñita que se pone siempre aquí para ese momento. Y nosotros, como yo era jovencita, estábamos arriba en la casa y siempre se preparaba, nos levantábamos muy temprano de toda la vida, arregladitos todos para preparar por si se daba el pelotazo. Pues nada, él se dijo que era el primero y yo digo que no, que es el gordo, que es el gordo. Y no, una revolución aquí horrorosa, vamos. Y nada, como siempre, esperando este día tan importante para nosotros, ¿no? Es el día más feliz, ¿verdad?, de todo el año, ¿verdad? Hombre, es más alegre. La verdad que aquí se vive con una intensidad. Es nuestra vida, ¿no? La de mi abuelo, la de mi padre, la nuestra. Y aquí estamos toda la familia, hasta mi niña pequeña, está pendiente siempre de este día. Elena, entonces, ¿toda la familia se va a la administración ese 22 de diciembre? Todos estamos aquí en compás de espera. Ya desde la víspera estamos todos preparados con nuestras botellitas de champán en la nevera, ¿eh? Y todo arregladito para el momento. ¿Y los clientes también suelen ir por los ahí clientes, para ver? Van desde muy tempranito, ¿eh? Ya por la noche ya hay un ambiente aquí realmente, pues, entrañable, ¿no? La gente merodeando, sobre todo por ese el momento de colgar el cartelito de no hay billete, ese parece que es esperado, ¿eh? ¿Verdad? Y nada, y aquí está también mi sobrino, que es Carlos, que es otra parte de la saga familiar, que le va a decir ahora algunas cositas. Venga, pues muchísimas gracias. Felicidades, Elena. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. ¿No? Sí, soy Carlos. Gracias por estar con nosotros y antes que nada, muchísimas felicidades. Muy bien, muchas felicidades igualmente a todos los gaditanos también. ¿Cómo vive el sobrino y el nieto esta fecha, este 22 de diciembre, desde esa administración que reparte tanta suerte a tanta gente? Bueno, pues la verdad es que llevamos todo el año preparándonos para este acontecimiento y bueno, ahora mismo pues trabajando a tope y a ver si intentamos el premio este año para toda la gente para todos los gaditanos, para la gente de donde sea, que la verdad que por aquí hace mucha falta, ¿no? ¿Verdad? ¿Lleva algún número especial? ¿Lleva un número que sea suyo, que no lo deje nunca, Carlos? Yo he cogido este año para todas mis amistades, para mí el 26, el que he cogido este año. Porque es la edad que tengo y bueno, coincidió con eso también y bueno, la verdad que se está vendiendo muy bien y sobre todo la gente está buscando de todo ya, los caprichos de última hora, lo que no hay, lo que hay, bueno, en fin, intentamos agradarle a todo el mundo, pero bueno. Lo que ya te he dicho, que intentar el gordo y da una alegría que hace mucha falta aquí ya. ¿Qué anécdota, qué vivencia tiene de este 22 de diciembre, Carlos? Bueno, pues yo todavía no he tenido la suerte de dar ningún gordo, ya mi abuelo sí la ha dado antes. Y bueno, sí hemos dado algunos premios más pequeñitos, terminaciones y cosas de esas que han caído últimamente, pero bueno, espero que este sea el año ya
que por fin podamos dar gordo y abrir una botella y brindar con todos los gaditanos aquí fuera de la puerta, ¿eh? Verdad, pues muchísima felicidad y muchísima suerte, ¿eh? Nada, que caiga nada, en Cádiz, en la administración Arias. Está por ahí el abuelo, el padre. Sí, un momentito, que te pasa, ¿vale? Venga, gracias, ahora, felicidades. Felicidades igualmente. Señoras y señores, esperando mañana el día de la Lotería Nacional. Sí. Antonio Arias. Antonio. Son y nieto, dime. Antonio, ¿qué familia más agradable tiene, eh? Bueno, muy agradable, claro que es muy agradable mi familia. Estupendo. Antonio, ¿y cuando ha dado algún premio, los clientes vuelven y dan un regalito? A ver, cuéntenos experiencias y anécdotas de este tipo. Bueno, se dejan caer. Oye, que algunos... Yo me acuerdo un año que vino una señora. Sí. Compró un número de lotería y tenía el gordo y vino a cobrar el reintegro. Sí. Y me dijo, cámbiemelo usted por otro. Anda. Digo, señora, ¿usted sabe lo que tiene aquí? Cámbiemelo usted por otro, por un décimo. Valía entonces el décimo 15 pesetas. Sí. Se lo di y entró. Digo, pase usted dentro. Y le habían tocado 2 millones, ¿sabes? Fíjate, ¿y cómo se quedó? ¿Cómo se puso? Se fue a Argentina a ver una hija que tenía en Buenos Aires. Uh-huh. Y te digo una cosa, ¿eh? Algo fuera normal, hacía que no iba y pudo hacer su idea, su sueño y ver a la gente. Qué bonito, ¿verdad? Qué alegría. Y lloró de alegría, ¿no? Hombre, me pegó unos besos y un abrazo. Ya, no sé yo, estoy extrañado yo, que el año pasado ya no la vi. Uh-huh. Y a ella le encanta el venir por aquí y saludarme. Y nos congratulamos los dos, ¿sabes? Antonio, ¿le han dado algún regalito bueno? ¿Eh? ¿Le han dado a usted algún regalito bueno a alguno de los que han salido afortunados? Hombre, tanto como bueno. Pero vamos, lo bueno es que tocó uno el premio gordo. Sí, pero lo bueno también es que se dejen caer. Se suele portar bien. Sí. Otros no aparecen siquiera. Uh-huh. Le toca el gordo y ya no sabes más del cliente. A nunca. No sabes tú si se ha ido a Japón o... Eso pasa. Pero bonito, tú. Sí, ¿no? Bonito y agradable. Ha habido excepciones, pero vamos, bonito. Bonito. Bueno, ¿cuánto es lo más que le han dado como regalo? No más. Si estamos materializando el dinero, a mí eso no es nada de... 2 millones que te den en aquellos tiempos que te daban su... Ahora nada, ahora se actúa a través del banco, ahora nada. Pero antes, pues, hombre, yo recuerdo, la señora que ya de Buenos Aires se portó muy bien. Me dio 3.000 pesetas entonces, figúrate. De los 2 millones, ahí, ¿no? Ahí fue. Digo. Y hay una dieta muy curiosa, ya verás cuál es. ¿Te la cuento? Sí, sí, claro. Pues pon lo que tú quieras. Venga. Mira. Era un día sí. Que rifaban en los trenes, y eso a los jóvenes de ahora les gustará. ¿Que rifaban en los trenes? Había, ¿en los trenes? Vendían en las librerías y eso. Sí. Unos cromos que eran como el haz de oro, una baraja completa. Uh-huh. Y había montado en el rápido ese hombre que era un cosario, no corsario. Uh-huh. Cosario de los que llevan cosas y mandados. No existía sí. Ni Seúl, ni... Nada más existía el correo y ellos. Uh-huh. Y venía uno de Jerez casi todos los días. Rifaron aquello, tocó un billete y lo guardó en el bolsillo. Mm-hmm. Vino a la lotería, algunos encargos, los décimos se pagaban en las loterías que se habían comprado y aquello era un movimiento grande. Vino aquí, le dio mi padre otro billete, se marchó y a los pocos días volvió y le había tocado el premio gordo el 33.689. Anda. Mi padre le encantó, lo conocía. Fue estupendo. Y de pronto dice, oye, don Bernardo, yo compré otro número el otro día en el tren, pero no lo he mirado. Mira, saca el número del bolsillo, de la chaqueta, y escúchenme, tenía dentro otro billete, pero ¿sabes qué era? El billete, el mismo número que le había dado mi padre. Era el gordo también. También el gordo. Le tocaron 2 billetes, sí. Y aquel tiempo le tocó 1 millón y otro 1 millón, 2 millones, y le metió lo que eran 2 millones. En aquel tiempo era mucho. ¿Sabes lo que pasó? Claro. A mí me dejaron aquí, pero mi padre se fue con él a un Gaspar del Pino. Había allí una... donde iban todos los cantadores de flamenco. Una gran fiesta. Y allí se pasaron una juerga de... del otro mundo. Para ¿sabes? Celebrarlo, claro que sí. Es bueno, fácil. Pues Antonio, se nos ha ido el tiempo, diríjase sí. A todas las personas que nos están escuchando en este momento para desearle lo mejor para mañana miércoles día 22, el día de la Lotería de Navidad. Pues mira, que no pierda la ilusión, estamos en crisis total y atiéndeme lo que te digo, la ilusión grande, pues eso, salud, dinero y amor, a dar dinero fundamental, la salud más todavía, pero sí que
el logotipo y el refrán antiguo, ¿sabes? Claro, que tengan suerte, que salgan de su... que compren lotería. Si la lotería no hay que comprar mucha... algo hay que comprar. Claro. Y entonces comprando algo, si les toca el gordo, encantado, por Cádiz, por España, ¿vale? ¿Verdad que sí? Venga, si Dios quiere con un décimo que compre, te toca. Exactamente. Sí, claro que sí. Y lo importante, si no toca, que ojalá que si sí, no toca, estamos vivos. El niño. Claro. Que el niño es el único sorteo que no hemos dado aquí y lo tenemos que dar este año, ¿eh? Pues este año hay que darlo. Antonio Aria, el propietario de la Administración de Lotería de la Plaza de San Juan de Dios de Cádiz, de la Lotería Arias. Muchísimas gracias, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y que usted dé el premio este año, y que le toques, como siempre decimos, a esas personas que más falta le hacen. Hasta siempre. Venga, muchas felicidades a todos. Mire la vida cada día con nosotros. Denos su opinión. Cuéntenos sus inquietudes, sugerencias, anécdotas, alegrías. Compártalo todo con nosotros. Sienta la radio más gaditana, la radio más nuestra. La radio que está más cerca de usted que nunca. Onda Cádiz Radio. La radio como usted la quiere. Aquí, en el 92.8. Su radio. Aquí me hace falta un villancico, ¿eh? A ver, lo ponemos nosotros. ¿Cuál es el villancico que más gusta a vosotras? ¿Eh? A ver. Uno facilito. Venga. ¿Cuál? Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Sacamos a José María. Que ¡ah, no! ¡Usted no! Es el que menos nos mira. Señora Isidre, este no vale porque vamos a hablar de la... hemos elegido el peor. ¿El de la bota? No podemos sacar a la bota María, que nos vamos a emborrachar, no. Porque es la Asociación de Mujeres de Alcohólicos Rehabilitados. Vaya villancico el que hemos elegido. Entonces, ¿cuál puede ser? A ver. Porque era bueno. Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridito del alma. Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma. Pues ellas son la presidenta Pepi Requejo, a mi derecha, muy buenos días. Hola, buenos días, Manoli. Y Elvira Pérez, que es la fundadora, ella lo fundó hace 20 años aproximadamente, esta asociación AMAR. Tenemos muy poquitos minutos, pero es que queríamos que ellas vinieran porque hoy es un día muy especial. Vamos a vivir la Navidad, pero no hay alcohol, ¿eh? No se puede. A ver, ¿cómo celebran ustedes este día que va a venir hasta Papá Noel? Contadme, ¿cómo va a ser? Pues nada, Papá Noel llega hoy, como todos los años, ¿no? Desde el año 92 así, empezamos ya a celebrar el día de Papá Noel con nuestros niños, ¿no? Queríamos que ese día para ellos fuera algo especial, no solamente vieran a sus padres en terapia y siempre, ¿no?, con problemillas. Entonces decidimos que el día de Navidad hubiese un día para ellos bonito. Entonces se empezó a hacer el día de Papá Noel. Entonces Papá Noel llega, supuestamente, claro, como Papá Noel suele caer, sale por las chimeneas, ¿no? Pues en AMAR chimeneas no hay, pero tenemos un agujerito en el tejado. Y por ahí cae Papá Noel, ¿no? Bajamos con los niños y nuestros niños ven que después al ratito de que subimos para arriba, porque AMAR tiene una planta baja, entonces después ve cómo Papá Noel sube por las escaleras para arriba, cargado con su saco lleno de regalos y de caramelos. Y desde ese año venimos celebrando una merienda que invitamos a todos los niños que pasan por allí por la calle. ¿Los calcetines cuando se han colgado por allí? Pues nosotros ya anoche tuvimos que dejarlos colgados. ¿Cuántos calcetines se han colgado? Pues yo no sé, ahora mismo no me acuerdo, pero bastante. De pequeños y de grandes, ¿no? Sí, porque Papá Noel viene hasta para las embarazadas, fíjate. Anda, mira qué bien, claro. Sí, el primer regalito de ese bebé que está en la barriguita, que va a salir dentro de poco, que este año tenemos una, es una niña. Entonces, para ella también va a venir este año Papá Noel, vamos, también tiene su regalito. Le vamos a dar la sorpresa a la mami, ella no sabe nada. Se sentará en las faldas de Papá Noel para también recibir su regalito. Pero nosotros lo que queremos, Manoli, permíteme, de que todo el mundo sepa que no hace falta de consumir alcohol para celebrar la Navidad, porque nosotros no estamos en contra del alcohol, como te comenté anteriormente, pero sí demostrar lo mismo que hacemos el carnaval sin alcohol. Entonces queremos demostrar a la sociedad de que tanto la Navidad como cualquier evento podemos celebrarlo sin consumir. Se puede disfrutar sin beber alcohol. Por ejemplo, ¿qué bebidas son las que tenéis vosotros allí?
Nosotros, refresquito. Y zumitos para los niños, zumo, sí. ¿No? Y para los mayores y también. Y todo refresco. Allí todo el que viene, cada vez que invitamos a alguien, ¿no? De algún organismo o algo, porque es uno de los días que celebramos algo allí en Amar, nos piden a lo mejor otra cosa y le decimos que no, a nosotros no nos pueden pedir, no porque estemos en contra. Uh-huh. Cuando hacemos una celebración fuera de Amar, sí, hay alcohol, pero dentro de Amar no podemos permitir, porque eso sería como una incitación a nuestros enfermos y enfermas. Hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Ahí va. Y empezar por una misma, ¿no? Uh-huh. Ahí va. Delante de pero ellos, nosotras, si salimos de comida siempre, o salimos a algún sitio, o nos invitan a otro evento, otra administración, y hay cerveza o hay vino o lo que sea, nosotros sí nos tomamos una copita. Uh-huh. Quien lo pueda hacer dentro de nuestra asociación, porque no solamente hay enfermos y enfermas, tenemos muchas personas que colaboran, que son simpatizantes de nuestra asociación, y los tenemos allí desinteresadamente, lo mismo voluntarios, ¿sabes? Que gente que van a las manualidades, que también tenemos, o a nuestros talleres. Entonces ellos vienen, no tienen nada que ver con el tema nuestro, pero sí lo tenemos allí integrado. O sea, nosotros lo que queremos es eso, que sepa todo el mundo de que sin alcohol se puede uno divertir y puede uno cantar y puede hacer cualquier tipo de cosa que otra persona que sí consuma. Bueno, igual que otra persona que sí consuma, ¿no? Mucho mejor, porque está con sus cinco sentidos. Exacto. Y cuando se bebe, Se pierden y no se disfruta. Se pierden todos y los valores. Y luego no se recuerda nada de lo que se ha disfrutado, ¿no? La verdad es que así que es mucho. ¿Es esta tarde a qué hora? Esta tarde a las 6:00 p.m. ¿Y dónde está la...? En la calle San Salvador, número 6. ¿San Salvador, que está por dónde, para esa persona que no sepa? Pues está paralela a la calle Parlamento, que entra casi de la avenida... a la altura del Colegio San Felipe Neri. ¿Enfrente? Enfrente. La calle enfrente. Justo enfrente, pues una paralela de Parlamento es San Salvador. Si algún niño, algunos papás se quieren acercar a tomar un polvorón con nosotros o algo de merienda, que todas, o sea, todas las mujeres organizan esta merienda con cositas que hacen ellas en casa. Uh-huh. Porque aquí somos muy reposteras y muy buenas cocineras. A ver, ¿qué va a haber esta tarde? Pues no sabemos, porque la boca echa agua, nadie quiere los decirlo. Los pestiños no van a faltar. Sí, pero nadie dice lo que va a traer. Una sorpresa. Nadie, cada una, para que no se les copie. Entonces cada una trae su mejor repostería, su mejor plato salado, lo que sea, o sea, y todo muy bien, muy bonito, todo adornado. De hecho, lo tenemos todo adornado, precioso, porque sí tengo que decir, Manoli, permíteme, que todos estos eventos que nosotros realizamos en nuestra asociación están patrocinados todos por Cajasol Obra Social, que son quienes nos dan los dineritos. Claro. Entonces, gracias a ese dinero que Cajasol nos dona todos los años, pues nosotros podemos ir a nuestra, ay, ¿cómo se llama, Elvira? A hacer todos los proyectos que presentamos, las jornadas, sí, a los congresos. ¿Para qué vamos a los congresos? A formarnos, para saber después cómo tenemos que tratar a nuestros enfermos, porque de hecho no sabemos, ¿no? Lo que te decía Elvira es verdad, que mientras que no sabemos que esto es una enfermedad, pues no sabemos cómo tenemos que tratarlo. Muy bien, pues se nos ha ido el tiempo. El espíritu de la Navidad, compartir, que esté ahí el amor, ¿no? Exacto. El querer hacer cosas buenas por todo. ¿Y qué me tienes que decir? A ver, mira, cuéntame. Mira, yo lo único que quería decir, una cosita, con el permiso de la presidenta, hoy se está hablando de lo que de festejo que tenemos hoy, pero como bien antes estuviste preguntando, haríamos un llamamiento con el permiso de ella para que supiesen qué actividades son las que allí se realizan, y normalmente que no es que se nos haga publicidad porque ya somos muy conocidas, pero por lo menos no nos echéis en el olvido como nos viese últimamente. Ya os he dicho a micrófono cerrado que ahora no, por hoy no, porque estamos hablando de Navidad. Exacto. Pero que en cuanto pasen la fiesta, el primer día después de la fiesta, aquí está Amar para contarnos la historia de Amar y todo. Exacto. Lo que está haciendo durante todo el eso, año y todo el esfuerzo, ¿no? No se trata de estas todo mujeres luchadoras. Ay, vale, desde esta asociación. Feliz Navidad, amigas mías. Gracias. Igualmente, Manuel. Y como dice, una buena como dice, ¿cómo dice Papá Noé? Cada una de una manera. Feliz Navidad. Feliz gracias, año hija. Nuevo. Igualmente. Y que estas personas que son tan bellísimas personas no se echen a perder, que no se echen a perder por esa otra droga llamada alcohol. Desgraciadamente son muy buenas personas. ¿Verdad que sí? Afortunadamente y desgraciadamente cuando caen en lo que no deben de caer. Pero para eso estamos, asociaciones como Amar, para luchar por ellos y volverlos a recuperar. Pues nos vemos después de la fiesta. Está haciendo una labor estupenda, ¿eh? Vamos a hablarlo después de Navidad. Muy estupendo. Venga, felicidades. Venga, gracias, Manoli. Buenos días a todos, buenos días, Manoli. Continuamos con esta serie de reflexiones, no te voy a llamarlas ni siquiera pensamientos,
bueno, tampoco es una cosa especialmente seria y yo no pretendo ser un historiador exhaustivo. Simplemente pienso mantener lo que es la constante en la historia. ¿Cómo era la Europa del siglo X? Bueno, pues el todopoderoso Imperio Romano hace mucho tiempo que se ha desvanecido. Primero fueron las invasiones que llamamos en España de los bárbaros del norte. Fueron de muchos sitios, pero vamos, los bárbaros en general. Que hacia el final del siglo V ya habían liquidado todo lo que era el Imperio Romano de Occidente. Pero además esas invasiones, cosa que sabemos menos, fueron continuadas en los siglos siguientes, pues por las invasiones de vikingos, magiares, pueblos de distinto sitio y, una cosa que a nosotros nos importa mucho, las invasiones musulmanas. Las invasiones musulmanas tienen dos partes. Una es la que a nosotros nos lleva directamente, allá por el año 700, pues toda España desaparece dentro de esa marea que fue la invasión musulmana, que de hecho destruye no solo lo que había en aquel momento, que son los visigodos, el reino visigótico, sino que además barre con todo lo que habían sido la cultura tradicional en España. Una cosa de la que no se habla, a mi modo de ver, mucho es el hecho de que los musulmanes son enemigos en general de la cultura hispánica anterior. Así como los visigodos habían llegado a una especie de fusión que pudiéramos llamar hispano-visigótica, pues los musulmanes no. Los musulmanes hay como dos tipos de cultura. La suya, la dominante, que no se mezcla y que se intenta imponer, y la anterior, que es de todo lo posible, pues cogen y la van quitando si pueden hacerlo. No es casualidad, por ejemplo, que si uno se va a la catedral de Córdoba, pues resulta que todas las columnatas provengan de construcciones anteriores. Los árabes no construyeron las columnatas de Córdoba. Lo que hicieron fue traerlas pues de distintos sitios y por eso ven estilos casi absolutamente contrapuestos. Pues finales del jónico, estilo romano, columnas así traídas, salomónicas, traídas de Dios sabe dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos lo que hacen es construir los famosos arcos de media herradura. Bueno, pues eso es lo que es Europa en ese momento. Los cristianos europeos están en ese momento sumidos, yo creo que más que en la pobreza y la enfermedad, que sí es verdad, sobre todo en una enorme confusión, tanto desde el punto de vista filosófico-religioso. Muy poco tiempo después será el cisma de Oriente, esa separación dramática entre la iglesia oriental cristiana y la iglesia occidental, pero también de conflictos de orden político. O sea, no hay una autoridad clara, y por eso precisamente es uno de los motivos de la gran duración de las invasiones musulmanas y de la inestabilidad europea, proviene de que nunca, durante este larguísimo periodo, no hay una autoridad clara. Hay un momento así, pudiéramos luminoso, que es el Imperio Carolingio, la gente de Carlomagno y sus sucesores. Algún día hablaremos de las batallas de Carlomagno y sus sucesores contra los musulmanes y contra otros invasores y tal, pero todo eso se desvanece. Y después de eso, pues la verdad es que prácticamente no queda ninguna autoridad hasta la aparición posteriormente del Imperio Romano Germánico, Otón. Bueno, pero también eso se desvanece. A siglos después ya todo eso ha desaparecido. Y sin embargo, pues los europeos, en ese caos que es en su momento su país, todo su continente, pues siguen celebrando la Navidad. Siguen acordándose de que 1000 años antes Cristo vino. Y bueno, y de esa época pues son la aparición pues de los primeros belenes, que es una costumbre, creen que fundamentalmente italiana. Aparecen las primeras costumbres por la interacción con pueblos más del norte de adornar los árboles. O sea, en medio del caos, en medio de esa pobreza, de esa enfermedad, de esa falta, en ese momento fundamentalmente de esperanza, o sea,
Europa no es un continente, es una región sin esperanzas. La gente sigue volviendo su mirada al pesebre. Así terminamos, amigos míos, con la reflexión de nuestro médico de cabecera, Fernando Ruiz. Nosotros volvemos mañana a las 10 en punto. Hasta entonces, muchísimas gracias. Están escuchando Onda Cádiz Radio. A pesar de la crisis, nos preocupamos de las personas. Los mayores de... Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go...